Seguimos con Roxana, la madre de Kevin, y el abogado Luciano Ortiz Almonacid. No sé si Rodrigo tenía alguna pregunta. Sí, Roxana, usted, porque estabas describiendo una situación cuando contabas cómo esquivaban las balas, que se tenían que refugiar dentro de sus casas, una situación tremenda. ¿Esto sucede a menudo en el barrio? No, mira, de esta magnitud creo que fue el caso más grande y te podría hasta llegar a decir único. A ver, nosotros antes de que pase lo de Kevin, escuchábamos como máximo cada 3 días y como mínimo cada día por medio balaceras en el barrio. Pero no de esta magnitud ni de esta gran intensidad de decir, bueno, tenés que esconderte dentro de tu casa y correr el peligro y el riesgo de que te terminen matando, como en el caso mío, como es una criatura o alguien de la familia, ¿no? Se ha escuchado, qué sé yo, en la plaza, en los pasillos, viste, así, tiros, pero no tanta cantidad. Suena como que se acostumbraron, sí, a esto. Sí, es como que sí. Roxana, vos decías que no hay detenidos hasta ahora por la muerte de Kevin, o sea, que no hay ningún detenido, ¿de quién? Alguno que haya, que de las personas que hayan participado de este tiroteo, porque se supone que después de estas cuestiones se secuestran las armas, se verifica quién pertenecían, etcétera. Y también te preguntaba en cuanto al tema de la seguridad, vos dijiste que los vecinos son los que se están cuidando entre ustedes. O sea, que ni siquiera rindieron cuentas ante la justicia quienes mataron a Kevin y tampoco prefectura o la fuerza de seguridad que tenían que haber estado... digamos, a partir de las llamadas al 911, es decir, nadie. Sí, quizás lo que hay que diferenciar es que hay dos expedientes. Uno que se inició con este enfrentamiento, para las personas que se enfrentaban. Pero estas personas se enfrentaban hacía 3 horas antes. Sí. Y estamos hablando de 2 casillas de seguridad de gendarmería de prefectura a 50 y 100 metros. Con una distancia entre los disparos, dijimos, de 3-4 metros. Tenían que ir al lugar, estar y detener a esas personas o prevenir. Lo número uno que tiene que hacer una fuerza, prevenir. No lo hicieron. Se inició la detención de estas personas. Hoy la causa, hay solo 2 detenidos y tramita por separado. Una es la causa con estas 2 bandas que se enfrentaron, donde hay prófugos y hay 2 personas detenidas, pero cuando el juez de la causa, Hernán López, le tomaba la declaración a Roxana y escuchaba y tomaba datos de los vecinos, se dio cuenta de que se había cometido otro delito, que era mucho más importante, el delito justamente que habían cometido las fuerzas al no hacer absolutamente nada. Entonces extrajo testimonios y los remitió a la Cámara para que se investigue. Entonces, la causa llegó a un juzgado correccional y el juzgado correccional decidió darle la investigación al mismo fiscal que había investigado estas 2 bandas. Noten una cosa, si hoy estuviésemos hablando de Kevin hubiese tenido 18 años, hubiesen dicho que era un jefe de una banda narco, seguramente, que hubiese muerto, porque las fuerzas no hicieron nada. Es más, escuchaban los vecinos que decían, dejémoslo que se maten. Sí, después venimos a buscar el cuerpo, que se maten entre ellos, después venimos a buscar el cuerpo, decían. Eso lo escuchó una vecina del frente de mi casa. Es tremendo. Y me sumo a lo que decía Rodrigo, Roxana, que... Lo grave también de esto que va dejando, sería grave, no digo que sea así, es que nos empecemos a acostumbrar o que los vecinos se acostumbren a que esto tenga que ser moneda corriente, porque si no las fuerzas de seguridad entran y hacen tiroteos sin despejar la zona, sin cuidar la integridad de los seres humanos que están ahí viviendo. Parece una imprudencia, ¿no? Las fuerzas de seguridad debieron hacer desalojar a toda la gente si estaban alrededor de la zona del tiroteo. Es más, cuando Roxana estaba llevándolo a Kevin al hospital y se estaba enterando de la lamentable noticia de su fallecimiento, entraron con una orden de allanamiento y entraron a la casa, le rompieron todo, le revolvieron todo y le robaron celular y dinero que tenía Roxana. O sea, tienen hasta ese poder. Por eso la necesidad de un control popular y democrático de las fuerzas, que están ahí justamente para tratar de limitar y denunciar estos abusos, que lo que provocan es más cantidad de muertes. No, totalmente. Roxana, le agradecemos mucho que haya venido, te agradecemos mucho de corazón, lamentamos todos los días este desenlace
trágico, dramático de la vida de Kevin. Y bueno, nada, gracias por venir, también al doctor Luciano Ortiz. No, yo me dije a ustedes, sí. Gracias a ustedes por convocarnos y porque esto siga adelante hasta que por lo menos, bueno, como dijo Luciano, hay dos nada más detenidos. Me gustaría que puedan caer el resto de la banda que intervino en el fallecimiento de mi hijo. Y bueno, para que se haga justicia, es lo único que podemos hacer, digamos, es que los medios nos convoquen y que esto no se calle. Y agradecemos también a la gente de La Poderosa. Sí, mira, por eso, justamente, para que esto no se calle, yo te traje acá la revista de La Poderosa. La nueva. Que, sí, la nueva, la última Guido. De este mes. Sí, que es la que saca estos casos que no salen a la luz. Buenísimo, la vamos a leer y muchísimas gracias a la gente de La Garganta Poderosa, que es un medio absolutamente popular, y que no se calla nada y que la verdad es muy, muy, pero muy loable la labor que hacen los muchachos, y es muy bueno que exista La Garganta Poderosa, una excelente revista, publicación periodística, de verdad. Gracias por venir. No, de nada, gracias a ustedes.